¿Qué tal, amigos? Esta vez estamos aquí entregando esas puertas. Es una puerta sencilla, color cobre. Este es BR251, es bronce, chapas color bronce, tipo negro con cobre, algo así. En la tapa de arriba, en la parte de arriba, nos pidieron que pusiéramos curlis o churritos. Esto con la idea les voy a mostrar. Nos encontramos en la misma casa, amigos, aquí en Silmar, Wood Hill, California. Pusimos estas puertas anteriormente, como se han de acordar, y querían la misma decoración por la parte de los lados para las puertas. Entonces les venimos a hacer otro trabajo aquí cerca de Santa Clarita, amigos. Entonces aquí pusimos una puerta doble con lámina en la parte de atrás y churritos en la parte de arriba. Su chapa doble o cerradura doble. Aquí pusimos postes de 3 con tapadera de lámina, bisagras regulares. Soldamos por dentro y todo para que agarren fuerza. Entonces pusimos 3 acá y 3 de este lado. Como las columnas van llenas de cemento, pues pusimos brackets o tornillos hacia la pared. Vamos a abrir nuestra puerta. Aquí está. Ahí está. Entonces, cuando abrimos nuestra puerta, pues tenemos que ponerle nuestro bastón ahí mero, para que se detenga su bastón al piso. Acá también tiene otro, que cuando se abren las puertas, para que no se devuelvan ni vayan a golpear los carros. Aquí ya retocamos con pintura BR251. Pusimos estos brackets o L's soldadas al poste y atornilladas con tornillos para concreto. Aquí pusimos uno de los azules Tapcon. Y hasta aquí lo pusimos aquí en la parte de arriba. Otro, pusimos 3 tornillos y las placas. Entonces acá también pusimos la placa de 5x5, 3 tornillos de concreto, retocamos con pintura y 3 L's soldada al poste y tornillo a la pared. Tapcon, tornillo y redhead o tornillo para concreto. Entonces hicimos esto, amigos, para que coincidiera o machara con lo de la casa. Le acaban de reparar esta casa, amigos. Entonces, no les he dicho muchas veces, pero cuando pongo mis láminas, ponemos esto, tornillos para metal, hacemos una línea desde arriba hasta abajo, cada un pie, cada 12 pulgadas, una línea horizontal, y traemos así nuestro tornillo, 1, 2, 3, 4, 5, 5 tornillos en cada barra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 líneas de barras, por lo tanto 10 líneas de tornillos, son de media pulgadita. Entonces aquí tenemos esto, no soldamos la lámina. Soldamos acá nuestro traslape. Soldamos a nuestro traslape para que nos ayude y no vayan a quitar la lámina solamente con tornillos. Entonces todo alrededor lleva puntos. Aquí lleva otro, una media pulgada de soldadura. Aquí lleva otra media pulgada de soldadura y así sucesivamente. Todo alrededor del traslape nos sirve para sujetar nuestra lámina y que no vayan a quitarla. Es lámina calibre 20. Quería mostrarles esos y la decoración en la parte de arriba. Así se ve por dentro, se ve muy bonito. Entonces la acaban de reparar esta casa, la van a vender, no sé qué van a hacer con ella, pero nosotros ya terminamos, amigos. Aquí pues ya terminamos y vamos a hablar a nuestro cliente. Un trabajo más aquí en
Foot Hill o Silma, California, la ciudad de los caballos. Gracias por suscribirse, amigos. Ya estamos llegando a los 1000 suscriptores y pues un gusto de nosotros. Hasta la vista, amigos. Se suscriben al canal de Herrería Artística Laguna. Hasta la vista.